a poner a grabar. Aparecerá el cartelito. Vale, yo creo que vamos a empezar, ¿vale? Entonces, bueno, en primer lugar, muchas gracias porque la verdad es que está teniendo muy buena acogida el tema de las charlitas. Hay mucha gente que ya me conocéis porque habéis estado en otras charlas conmigo, en otras formaciones, en los coles y demás. Y la gente que os habéis ido incorporando nueva, pues muchas gracias por la confianza. Me hacéis muchas preguntas sobre si voy a colgar las charlas, van a quedar en YouTube. Y bueno, daros las gracias y nada, empezamos. Como os decía, apagamos las cámaras. Y bueno, para quien no me conozca, pues soy Sheila Ballesteros Andújar, soy maestra de audición y lenguaje. Y en la actualidad trabajo en un centro de integración preferente para alumnados con TEA. Pero bueno, he estado mucho tiempo trabajando en educación especial, en ordinaria también. He tocado un poco como todos los ámbitos de la educación. Vale, pero ahora mismo en la actualidad estoy en un aula con pequeñitos y pequeñitas que tienen autismo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Pues mirad, vamos a ver sistemas de comunicación. Realmente, esta charla, que dura aproximadamente unos 45 minutos, una hora, si nos extendemos un poquito más y os queréis quedar, pues por mí tampoco hay problema, no es una charla en la que vamos a aprender a usar de manera explícita muchos de estos sistemas de comunicación, porque para poder poner en práctica estos sistemas, pues yo como maestra de audición y lenguaje he tenido que tener formación específica en estos sistemas, o sea, en una charlita de 45 minutos, no vamos a aprender a usar todos los sistemas. Lo que yo sí que quiero dar son herramientas para que podáis decidir y sobre todo para que podáis pensar qué tipos de sistemas son los que pueden interesar más o menos a determinados niños y niñas y un poco tengáis como herramientas para poder pensar sobre el tipo de intervención, si sois maestros o maestras, que podemos llevar a cabo y las consideraciones en general que tenemos que tener en cuenta. A la hora de introducir sistemas de comunicación, muchas veces encuentro cosas como muy turbias, muy distorsionadas, no está muy claro lo que es un sistema, agendas de ida y vuelta que hacen de sistemas de comunicación, ¿vale? Y es un poco lo que intento con esta charlita, como desmenuzar todo eso para que quede todo eso claro y podamos tener, a lo mejor no una receta, pero sí los ingredientes que necesitamos para cada receta, para cada niño o niña, ¿vale? Sí que vamos a ver cuáles son los sistemas de comunicación más utilizados, o por lo menos los que yo he ido utilizando durante mi trayectoria laboral, y luego dejamos un espacio para las preguntas. Si escribís en el chat las preguntas, yo no las voy a leer, pero tengo un par de amigos que las recogen y luego me las comentan, ¿vale? Y luego las vemos al final. Y nada, recordaros tener los micrófonos silenciados para que no escuchemos los ruidos de fondo y poco más, ¿vale? Luego dejamos ese ratito. Bueno, empezar un poco por saber qué es un sistema aumentativo y alternativo de comunicación. Me gusta mucho esta definición de Tamarit porque habla de conjunto estructurado, ¿vale? Es la importancia del conjunto estructurado. Mirad, cuando empezamos a usar pictogramas o signos de manera aislada, esos no son conjuntos estructurados de información, ¿vale? Los sistemas tienen que quedar recogidos dentro de una estructura, igual que el lenguaje oral tiene una estructura, ¿vale? Para poder llevarlo a cabo. Entonces, esto requiere de ser sistemáticos y sistemáticas y requiere de un planteamiento y una programación para introducir un sistema de comunicación. Se supone que es de códigos no vocales, ¿vale? Ya que nuestro lenguaje es el oral y lo que vamos a hacer con este tipo de sistemas es o bien aumentar la comprensión o la expresión de nuestra comunicación oral o bien sustituirla, alternarla. Y esa es la gran diferencia entre un sistema aumentativo y un sistema alternativo, ¿no? Hay veces que las compis me preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia? Pues un sistema, si aumenta la comprensión o la expresión, es aumentativo y en el momento en que ese sistema está sustituyendo el lenguaje oral, es un alternativo. Los mismos sistemas pueden cumplir los dos objetivos, ¿de acuerdo? O sea, que se puede usar un sistema inicialmente como aumentativo y en vista de que no surja el lenguaje oral, se puede pasar a un sistema alternativo. Por ejemplo, la lengua de signos es un alternativo, porque lo que está haciendo es sustituir el lenguaje oral y además tiene una estructura característica de la lengua de signos, ¿vale? Hay que enseñarlo mediante procedimientos específicos,
No vale ponerlo ahí, ya, le enseño cuatro signos y con eso tiramos. No, hay que plantearse qué signos son los que voy a enseñar, cómo los voy a enseñar, qué metodología voy a emplear, dónde los va a usar, cómo los va a usar, ¿vale? Hay que ser muy sistemáticos y todo esto conlleva tener detrás una programación, saber hacia dónde queremos ir. Y bueno, tienen que servir para llevar a cabo actos de comunicación por sí solos. ¿Y por qué digo por sí solos? Porque muchas veces en esta confusión que yo veo de agendas y sistemas de comunicación, al final las agendas, estas de ida y vuelta, que tienen como mucha información, como que quieren cumplir funciones del lenguaje, como que tal, no valen por sí solos tampoco. Entonces tampoco son sistemas de comunicación. Pero como agendas se quedan también cojas, ya que van más allá de la información que puede transmitir una agenda, ¿no? Entonces, yo siempre, las que ya habéis hecho charlas conmigo, siempre estoy con lo mismo. Siempre me hago esa pregunta, ¿para qué? ¿Para qué voy a poner en práctica esto? ¿Para qué quiero usar un sistema? ¿Para qué quiero usar una agenda? ¿Vale? Entonces, es muy importante tener siempre claro el para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Vale? Y se pueden llevar a cabo en conjunción o no a códigos vocales. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos sistemas de comunicación, como puede ser, por ejemplo, un bimodal, en el que estamos signando y a la vez usamos la palabra oral. O un Benson Safer, en el que estamos signando de una manera diferente y también estamos dándole un input oral. ¿Vale? Entonces, en ese caso, cuando apoyan los códigos vocales, son aumentativos. El gran objetivo que persiguen los sistemas de comunicación es favorecer y facilitar las funciones de representación. Esto me parece también muy importante porque se nos olvida muchas veces, y yo entiendo que aquí a lo mejor los que no tenéis una formación específica en desarrollo comunicativo, como podéis ser familias que estáis viendo este vídeo, o sea, esta formación, o compañeras más de pedagogía terapéutica, otro tipo de profesionales, integradoras, ¿no? Quien sea. Muchas veces olvidamos que está muy helado el desarrollo de la simbolización con la adquisición del lenguaje oral. Entonces, muchas veces, cuando no hay ese desarrollo de simbolización, tampoco podemos llevar a cabo otro tipo de sistemas de comunicación, ¿no? Una de las cosas que yo me encuentro es que a veces hay niños y niñas que todavía no han conceptualizado e intentamos poner en práctica sistemas de comunicación, como puede ser, por ejemplo, un sistema que use signos, y no nos estamos dando cuenta que usar signos conlleva un nivel de representación tan alto como el de la palabra. Y quizás ese pequeñito o pequeñita no esté preparado para ello. Vale, entonces, uno de los objetivos de estos sistemas es que favorezcan esa función de representación. ¿Vale? Y también que nos aseguren o nos ayuden a llegar a una comunicación espontánea. ¿Por qué lo de comunicación espontánea? Porque a la hora de seleccionar también sistemas de comunicación hay veces que decimos, vamos a coger y vamos a hacer un sistema con una tablet. A lo loco, ¿no? Esto que veo yo mucho, ¿no? Con una tablet, ¿por qué? Porque le motiva mucho. Ya, pero ahí hay que sopesar muchas cosas que están ocurriendo. ¿Para qué usa habitualmente la tablet? Porque si es para jugar, a lo mejor para esto no le cae bien. ¿Vale? Pero de cualquier manera, ¿está siendo espontánea esa comunicación en el momento en el que la tablet está cerrada, tiene que encender la tablet, tiene que buscar el sistema de comunicación, tiene que acceder a él? No. ¿Vale? Los sistemas de comunicación tienen que permitirnos que vayan con nosotros. Entonces, muchas veces cuando sopesamos sistemas de comunicación que llevan soporte o que no lo llevan, pues esto es uno de los criterios que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué hace que sea más espontánea la comunicación? Pues si es un sistema sin soporte y tenemos la posibilidad, por el resto de condiciones o de características del pequeñito o pequeñita, de ponerlo en práctica, pues vamos a intentar siempre que sea lo más espontáneo posible, lo más generalizable. Hay veces que decimos, sí, meter un sistema de comunicación, por ejemplo, sin nada, ¿no? Es como muy funcional, es muy práctico, muy rápido, muy espontáneo. Ya, pero ¿y si la familia no sabe signar y tampoco quiere aprender por lo que sea, ¿no? Sin entrar en juicio de valor, por lo que sea, pues a lo mejor tenemos que ir hacia un sistema más generalizable. Vale, entonces, son muchas de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar los sistemas para cumplir los objetivos que queremos cubrir con ellos. Tienen que favorecer la comunicación en los distintos contextos y situaciones. No vale solamente con usar el sistema con la logopeda de la tarde. No nos sirve para eso. ¿Vale? Por eso es muy importante, como siempre digo, en todos los contextos, la coordinación entre todas las partes que estén interviniendo o todas las personas que forman parte del entorno, sea educativo o no, de ese pequeño o pequeña. Tienen que contribuir al desarrollo personal. Por eso tenemos que encontrar los que se adapten mejor a sus situaciones personales y específicas. Pueden mejorar la calidad del habla, ¿vale? Porque en muchas ocasiones lo que ocurre es que decimos, no, si es que tiene lenguaje oral, pero vemos que ese lenguaje es completamente ininteligible.
pues introduciendo un sistema aumentativo de comunicación, damos la posibilidad de que ese lenguaje empiece a tornarse un poco más legible y un poco más comprensible, porque este tipo de sistemas también nos ayudan a trabajar la conciencia léxica, a separar las palabras y poder llevar a cabo oraciones que se entiendan mejor. Y tienen que servir como soporte para poder acceder al currículo, ¿no? A los aprendizajes curriculares. ¿Para quién? Pues mirar, para todo el mundo. Yo lo veo para cualquier persona que tenga dificultades de la comunicación y el lenguaje, pero es que voy más allá, ¿no? Siempre hay como un bulo, una leyenda urbana de esto lo he llegado yo a ir hasta en sitios insospechados. Decir, no. Es que si haces signos, se vuelven vagos. Eso no es verdad. Eso no es cierto, porque el ser humano nace con la predisposición de comunicarse. Y la manera de comunicarse más natural del ser humano es el lenguaje oral. O sea que lo más cómodo, lo más fácil, lo más asequible dentro del desarrollo neurotípico es la comunicación oral. Y es hacia donde el ser humano va a ir. Entonces, siempre es mucho más fácil tener un recurso oral que un recurso asignado. Entonces, nunca jamás un niño o una niña se van a volver vagos por usar un sistema de comunicación. No he encontrado todavía estudio que avale esa hipótesis. No lo he encontrado y, sin embargo, sí que he encontrado otros muchos en los que se dice que los sistemas aumentativos de comunicación favorecen la comunicación y favorecen también el desarrollo del lenguaje, ¿no? El otro día hablábamos, muchas de las personas que estáis aquí estaríais en la charla del otro día en la que hablábamos del desarrollo de la comunicación y hablábamos de la diferencia entre comunicación y lenguaje. Primero está la comunicación y después se desarrolla el lenguaje. Entonces, estos sistemas, en niveles más básicos, van a potenciar la comunicación y en niveles más elevados van a ayudar en el desarrollo del lenguaje, ¿vale? Entonces, nunca jamás van a repercutir de manera negativa, todo lo contrario. Cosas que yo he vivido, por ejemplo, cuando he trabajado en educación especial, con pequeñitos y pequeñitas con trastorno de discapacidad intelectual, en los que vemos que habitualmente el procesamiento de la información es como más lento, les cuesta mucho más recuperar significados. Pues mirad, hay muchas veces que en el etiquetado de significados han etiquetado el signo en lugar de la palabra oral y haciendo un signo les ayudas a que ellos tengan una evocación oral. Entonces, muy lejos de repercutir de manera negativa, estamos usando también los sistemas de comunicación como acceso a la representación, ¿no? En ese desarrollo que hablábamos en las diapositivas anteriores, ¿vale? Entonces, para todo el mundo. Yo tengo una hija con 8 años ahora. Cuando mi hija era bebé, la asignaba, ¿no? O sea, juntando mis facetas de madre, de maestra y de apasionada por la comunicación, yo la asignaba. Y antes de empezar a hablar, empezó a asignar y pedía a través del signo, pedía dormir, pedía comer. En el momento en que surgió su lenguaje oral, los signos desaparecieron de manera natural y todo progresivo. Y muy lejos de tener una dificultad en el lenguaje oral, al revés. O sea, era una niña que tenía muy, muy buen desarrollo comunicativo y lingüístico, ¿vale? Entonces, lejos de que esto repercuta en la negativa, es algo muy positivo. Para poder hablar de sistemas de comunicación y saber ese para qué, tenemos que tener claro este esquema de la teoría de la información de Jacobson, que el otro día también lo ponía, en el que hay un emisor, un receptor, tiene que haber un emisor y un receptor. Y tiene que haber un código. Ese código es el que vamos a sustituir con el sistema de comunicación. Y ese código va a ser la modalidad comunicativa. Y ahí es donde vamos a introducir un sistema. ¿Qué puede ser? Un sistema basado en el intercambio de imágenes. Que puede ser un sistema en el que consista pedir o manifestar el deseo o explicar a través de señalar. O sea, ese código puede Perdona, ser... Sheila. Sí. Que es que se nos ha quedado pillada la presentación en la de Tamariz y no estamos viendo ninguna más. A varias compañeras. Dios. Sí. Vale, lo voy a volver a compartir, ¿vale? Gracias. De nada, avísame. Es que yo no veo el chat, ¿vale? O sea, que no lo veo. ¿La estáis viendo ya? Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. Venga. Porfa, silenciar los micrófonos. Vale, nos hemos quedado aquí. Vale. Bueno, todo hemos estado grabada, luego la pasaré para que lo podáis revisar. Y disculparme, no me he dado cuenta, si vuelve a pasar me lo decís. Bueno, estaba comentando que lo que vamos a hacer con ese sistema de comunicación es establecer el código en el que nos vamos a comunicar.
Me parece muy importante este concepto porque yo que trabajo mucho con pequeños y pequeñas que tienen TEA, ¿no? Trastorno del espectro autista, una de las cosas que veo es que el uso de los pictogramas se hace de manera un poco desmesurada en muchas ocasiones y sin tener en cuenta el para qué. Entonces, una cosa es que el código de las personas con TEA sea el visual y yo tenga que establecer o organizar el contexto de manera visual, y otra cosa es que la organización del contexto sea un sistema de comunicación, porque no lo es, ¿vale? Cuando organizamos los contextos para las personas que tienen TEA o para las personas que tienen discapacidad intelectual, ¿no? Es a través de imágenes, son adaptaciones de acceso cognitivo, igual que es el braille en los ascensores, ¿vale? Yo no me estoy comunicando. Sí, perdón de nuevo, se vuelve a quedar pillada la diapositiva. Sí, a mí vale, también. Yo no vale, lo voy a cerrar. Todavía. Mira, voy a cerrar y voy a abrir otra vez la presentación, ¿vale? Por si acaso. Gracias. Nada, nada. Vale. A ver. Hablo desde el principio todo, ¿vale? Para que, por si acaso. Vale, ¿me decís si estáis viendo mi pantalla por lo menos? Sí, vemos tu pantalla, sí. Vale. ¿Veis las diapositivas? Todavía no, estamos, todavía no. Yo vale. Sigo viendo tu escritor, vamos, la carpeta. La carpeta, sí. La carpeta, vale. Ahora sí, vemos ¿sí? la... Es un cuadro sí, de... Vemos la de... Contexto, sí. Venga, pues seguimos. Mil gracias. Sí. Bueno, continúo entonces. Vale, estaba diciendo que... Pero cuando... Sheila, no vemos la diapositiva en grande. ¿No la veis en grande? No, vemos no. Como si la estuvieses modificando. Vemos la vemos en edición. Todas las diapositivas. Te da que ahora sí. Pillado, vale. Yo creo. ¿Ahora? No, tampoco. El F1, ¿no? ¿O es el F1 o el F5? F5. Para la presentación. Uy, pues yo sí que la veo. Jolín, venga, voy a darle a F5, a ver. ¿Ahora? Pero tienes que poner la presentación, la tienes en modo edición. No, la tengo grande, yo la veo no, grande. No, yo sí la tengo en grande, ¿eh? Yo no, yo la veo en como edición, entonces no pasa. Claro, cuando la pasas tú no pasa. Claro, yo sí, también me ha parecido igual que como está diciendo ella, en modo edición. Entonces nada claro. Más que veo la diapositiva para quien. A medida que vas pasando hacia abajo, sí, pero si no, no. Vale, no os preocupéis que tengo una solución muy rápida. Venga, lo convierto en PDF y se acabó vale. Y lo vemos todas bien, ¿vale? Y sí, vale, claro, gracias. Vale, perfecto. Gracias. Nada, lo único que no sé... Sheila, no sé si... Dime. Cuando compartes pantalla, si le dieras directamente solo al PowerPoint, si a lo mejor así te lo puedes hacer, en vez de compartir toda... ¿Sabes que te salen varias opciones? Es que solo me sale nueva función y al darle ahí, pues... No, le doy... Bueno, voy a poner el PDF a ver si vale, a ver si va, ¿vale? Vale. Venga, puede ser porque sea Linux. Suerte. Puede ser porque es Linux. Gracias. No, ¿sabes qué pasa? No, que es un software libre. He cambiado el ordenador ya. Justamente y a lo mejor es por vale, eso. Vale. ¿Ahora lo estoy viendo? Ya. Ahora sí. Ahora ¿sí? Yo sí lo veo bien, sí. Sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Mejor? Y ahora mejor. Se ve perfectamente. Sí. Vale, gracias. Mil disculpas, lo siento. No, gracias. No te preocupes, gracias a ti. Vale, justo he cambiado de ordenador porque el otro iba fatal. Vale, venga, continúo. Estábamos hablando, por tercera vez, de que cuando estructuramos los espacios... son adaptaciones de acceso cognitivo, ¿vale? Y esas adaptaciones de acceso cognitivo, sobre todo para las personas que trabajamos en coles, hay que llevarlas a cabo en todos los contextos, ¿vale? Y son responsabilidad de las personas que están usando esos contextos. Sin embargo, los sistemas de comunicación tienen otro tipo de introducción y hay que saber cómo llevarlos a cabo y hay que hacer una selección muy minuciosa de cómo los vamos a poner en práctica y del vocabulario que vamos a ir introduciendo poco a poco, ¿vale? Entonces, como siempre digo, siempre cuando las que estáis conmigo ya lo sabéis, que siempre hay como coletillas que repito, que son, ¿por dónde empiezo? Pues por una buena evaluación. Tenemos que conocer cuál es el nivel de desarrollo comunicativo. Sobre todo dentro de ese nivel de desarrollo comunicativo,
qué funciones son las que yo quiero desarrollar con, esos sistema, con ese sistema de comunicación. Porque en muchas ocasiones, con los sistemas de comunicación, no estamos teniendo clara cuál es la función comunicativa, que es lo primero que surge antes del lenguaje oral, ¿no? Son esas conductas preverbales y lo primero que existe es la petición, los protoimperativos que decíamos el otro día. Entonces, tengo que empezar normalmente por el acto de petición, ¿vale? Entonces, aquí yo veo confusiones porque hay veces que me encuentro sistemas de comunicación y que esos sistemas de comunicación, por poneros un ejemplo, tienen la foto de su casa. Eso es inviable, porque si ese niño a mí me pide casa, yo no le puedo llevar a su casa. Por lo tanto, tiene que ser un sistema que me dé una contingencia en la que yo pueda hacer una petición y que tenga un objeto de manera inmediata, un deseo inmediato. ¿Vale? Hay que tener en cuenta cuál es la modalidad de comunicación preferente. Y dentro de esta modalidad, no solamente está la parte oral, no oral, signante, también está el uso de señalar. No, yo he vivido así como un poco el boom de las nuevas tecnologías, de poner todos estos sistemas de comunicación a través de la tablet y de los iPads. Y bueno, primero hay que ver si sabemos señalar, porque si no sabemos señalar, si no tenemos autocontrol, si no tenemos un mínimo de inhibición de la respuesta, que funcione ejecutiva, para saber dónde quiero señalar, a lo mejor tampoco estoy preparado o preparada para ese sistema. Hay que saber el nivel de conceptualización, porque si no hay un nivel de conceptualización bueno o elevado, siempre es mucho más fácil comunicarme a través de una imagen que ya tengo ahí ese concepto, a tener que desarrollar ese concepto, esa imagen de manera mental y saber que esto significa casa. Hay que tener en cuenta también los materiales, porque no todos, ¿no? Y eso hablo del ámbito del desarrollo en otros ámbitos, no todos tienen la misma motricidad, ni tampoco tienen los mismos intereses, y esto también hay que tenerlo en cuenta. A mí me pasa con los pequeñitos y pequeñitas con TEA que tienen muchas hipo o hipersensibilidades. Entonces, muy lejos de que muchas veces entiendan que un sistema de comunicación es para comunicarse, se enganchan a partes de eso, como por ejemplo rascar el velcro, ¿no? Entonces tengo que tener en cuenta también esos materiales. También me ha pasado en una etapa pasada muy bonita que tuve, que estuve trabajando en educación especial, donde estuve trabajando con peques con dificultades a nivel motor, pues que no vale todo, porque a lo mejor yo tengo una hemiparesia y justamente lo que yo muevo bien es el pie dando una patada, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé, o lo único que me permite mis posibilidades motoras es dar así. Entonces tengo que tener en cuenta el tipo de materiales que voy a poner en práctica. Hay que tener en cuenta también las características propias del alumno, ¿no? Pues eso, la parte de qué está manejando bien, si sabe señalar, si no sabe señalar, las funciones ejecutivas, si tiene hipo o hipersensibilidades, qué motivaciones tiene, qué es lo que le lleva a querer comunicarse, cómo voy a enganchar para que se comunique, ¿no? Y también las familias, porque todo esto está muy bien, somos profesionales y demás, pero yo no concibo ningún tipo de intervención si no es de carácter sistémico, si no se tiene en cuenta a la familia, no se puede hacer. Hay que ver cuáles son las necesidades de esa familia, si esas familias están preparadas o no, para también tener un mínimo de exigencia y poder llevar a cabo la generalización de estos sistemas de comunicación, ¿no? Aquí a veces me dicen, ¿y si la familia no quiere, qué hago? Hombre, nuestra labor como profesionales está en hacer lo que consideramos lo mejor para los niños y niñas, hasta donde podemos hacerlo, ¿vale? Y estar preparadas en ese acompañamiento familiar para que en cuanto podamos llevar a la generalización estos aprendizajes, ¿vale? Pero tampoco podemos pasarnos por alto qué quieren las familias, ¿no? A mí hay veces que me ha pasado que he querido introducir un sistema basado en signos y las familias son muy reacias porque dicen eso de se vuelve vago. Bueno, entonces hay que acompañar en ese proceso y hay que tener en cuenta a la familia, por supuesto. Bueno, dentro de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, yo he cogido como un poco esta clasificación, que es del año 84, es de hace mucho tiempo, y habla de con ayuda o sin ayuda, ¿no? Asistidos o no asistidos, ¿no? Se dicen algunos escritos. Bueno, dentro del asistidos y no asistidos, desde el 84 ha variado muchísimo, ¿no? Incluso desde que yo hice la carrera, en esta asignatura que tuve, que bueno, ha variado muchísimo, ¿no? De lo que era un sistema a lo que es ahora. Yo no he llegado a conocer, por ejemplo, el BLIS, ¿no? O otro tipo de sistemas que
no sé si seguirán usándose, pero sí que es verdad que yo en mi trayectoria laboral no lo he visto, por ejemplo. Entonces yo vengo un poco a hablaros de los sistemas que yo sí que he visto. No significa que sean los únicos, para nada, porque tiene que haber muchos más sistemas, ni que sean tampoco los mejores. ¿Vale? Me preguntaba ayer mismo una compi, ¿qué piensas de Benson Schaefer? Y digo, ¿de quién? ¿De él, del hombre o del sistema? ¿No? Porque bueno, pues del sistema pues depende, depende para qué. Benson Schaefer me gusta dependiendo para quién, ¿no? No puedo opinar de un sistema sin saber para quién va dirigido ese sistema, porque cada personita es que es única e individual, entonces no todo vale para todo el mundo, ¿vale? Y también sabiendo un poco cuál es el objetivo de poner en práctica un Benson Schaefer, ¿no? O sea, en qué modalidad lo quieres llevar a cabo. Vale, entonces, con ayuda significa que llevan un tipo de soporte físico, ¿no? Por ejemplo, PECS, que se trata del intercambio comunicativo, todo lo que serían los tableros digitales o el uso de las pantallas. Esto, cuando yo empecé a trabajar, claro, eran tableros mucho más... O sea, realmente, yo recuerdo trabajando en un cole maravilloso en el que estuve muchos años, que la directora era muy protiqui y nos enseñó una barbaridad de cosas. Antes de introducir un sistema de comunicación de tablet, pues hacíamos un presistema de comunicación con una caja de bombones en la que poníamos imágenes solamente como prerequisito para que aprendieran a cuidar el sistema de comunicación. Porque imaginaros qué puede pasar cuando uno de estos niños o niñas pues se enfada y lanza una tablet, ¿no? O sea, esto también hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta la personalidad de nuestros peques, ¿no? No todo el mundo está preparado para cuidar una tablet. Entonces, pues bueno, cuando yo empecé a trabajar, estos tableros eran tableros en una cartulina en los que se señalaban. Y tampoco hay que olvidar muchas veces eso, ¿no? Que empezar de repente con un sistema digital, pues bueno, hay previos, habrá niños para los que sí, habrá niños para los que no. Entonces yo os hablo y vamos a ver unos vídeos de PECS, que es un sistema de comunicación a través del intercambio de imágenes, sobre todo está orientado para personas que tienen autismo. El libro de hablar, que es un sistema realmente basado en señalar, lo único que al ser ya dentro de un libro está bastante más organizado, ¿no? Y está organizado por categorías. Lo que quiero decir con esto de las categorías es que muchas veces cuando empezamos con sistemas de comunicación empezamos a meter vocabulario, como os decía, casa no te lo puedo pedir. No es lo mismo un sistema de comunicación que un panel de información, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con TEACH, ¿no? Con metodología de carácter visual, con metodología TEACH. Ojo, porque lo que haya en mi sistema, ¿no? Tengo que poder pedírtelo. Tiene que ser realista, tiene que haber una contingencia entre mi petición y lo que me estás dando, porque si no, no va a hacer clip la comunicación. Entonces, hay que saber también cómo organizar toda esa información y de qué manera. Y para eso hay que saber muy bien cuál es el desarrollo del lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje tiene dos vertientes, la externa y la interna, y nosotros organizamos todo el pensamiento con el lenguaje. Entonces, este tipo de sistemas también nos tiene que ayudar para eso. ¿Vale? Entonces, a la hora de introducir vocabulario, no se puede hacer a lo loco, o sea, hay que empezar con las motivaciones y hay que ver también, no solamente introducir sustantivos, ¿vale? Y hay que llevarlo a la organización también gramatical. Luego, los sistemas sin ayuda o sin soporte físico, ¿no? Pues serían sobre todo los signados, la lengua de signos, el bimodal, Benson Schaefer y la palabra complementada. Yo voy a enseñar un poquito los que yo conozco, los que yo he ido utilizando hasta el momento, ¿vale? Pero antes también quería hablar de consideraciones que hay que tener en cuenta. Bueno, hay que tener lo mejor para comunicar, sea de la manera que sea, es que el ambiente sea predecible y esté estructurado, ¿vale? De ahí la importancia del uso de los apoyos visuales. O sea, yo lo veo mucho en las sesiones, en clase, en el momento en que tú dices, esto es como las coletillas de 1, 2 y 3, ¿no? Pues es igual, primero, después, ¿vale? Y al final, cuando el ambiente está estructurado, van saliendo las palabras solas, ¿no? Es muy bonito, cuando yo sé lo que me toca hacer, o sea, al final, con los ambientes estructurados estamos ayudando al desarrollo de las funciones ejecutivas, de los procesos de planificación, de atención, de inhibición de las conductas, entonces, todo eso también se va a reflejar en que el lenguaje va a ser más fluido, sea el que sea o de la manera en que sea, ¿vale? Entonces, es importante
que todo sea predecible, que yo sepa dónde está mi sistema de comunicación, que siempre esté en el mismo sitio, que sepa que si te pido esto, esto va a ocurrir, porque otras veces también me ha pasado, ¿no? Que empezamos con sistemas de comunicación y esto es una de las cosas que pasa con PEX, que veremos cuando os lo enseñe, y es que hay un momento que hay como una sobregeneralización y todo el rato piden, ¿no? Y es como que hay que hacer esa pequeña discriminación. Entonces han entendido que con esa imagen o con esa foto de galleta les vas a dar una galleta y están todo el tiempo pidiendo galleta. Si no les vamos a dar la galleta, habrá que eliminar esa imagen de ahí, habrá que retirarla, ¿vale? Porque si te doy la galleta y no te estoy haciendo caso, es contradictorio a lo que te quiero enseñar, ¿no? Sobre todo en ese primer momento en el que lo que te voy a enseñar es a comunicarte. Como os venía diciendo, hay que establecer esas contingencias que sean de manera inmediata, ¿no? Vale, galleta. Uy, espérate, que voy a poner una galleta al armario. Vas al armario, la buscas. Cuanto más inmediato sea, pues más fácil va a ser establecer ese clip de comunicación, sobre todo al principio. Luego, cuando esa comunicación está establecida, habrá que establecer momentos de espera. Y ahora podrás pedir esto y ahora no. Hay que crear necesidades de ayuda, ¿no? Yo el otro día creo que lo comentaba, que cuando cuento estas cosas, no sé si he sido una madre muy friki o una madre un poco así, porque yo le daba a mi hija el yogur y no le daba la cuchara. Entonces, claro, no le quedaba más remedio que comunicarse, ¿no? Pues es un poco hacer eso, ¿no? Crear esas necesidades de petición, ¿no? Una de las cosas que a mí inicialmente no me gusta trabajar con comida como refuerzo. Pero sí que uso comida si trabajo en los momentos de desayuno, ¿no? Que en educación especial, por ejemplo, están muy establecidos. Si es en el momento del desayuno, lo que hago es un poco fastidiar, ¿no? Como hacía con esa cuchara, y es que te vas a comer un sándwich, pues me vas a tener que hacer 30 peticiones. 30 peticiones es una exageración, pero a ver si me entendéis. Es el momento en el que puedas pedir porque sé que algo te gusta y porque eso está integrado dentro de una rutina, dentro de un contexto estructurado y predecible, ¿vale? Sí que tengo que decir, y quiero decirlo, que no estoy muy a favor de trabajar a través de que el refuerzo sea comida, o sea, no, aunque hay sistemas que son muy conductistas, muy de estímulo y muy de estímulo, respuesta, premio, no es lo que yo pretendo crear, ¿vale? Sí que pretendo que sea introducido dentro del contexto y que la petición sea coherente y realista, ¿no? Y que tenga una contingencia real. Hay que partir de los intereses. Entonces, hay que tener en cuenta a las familias, hay que hacer un listado de cuáles son esos reforzadores que nos gustan. Mira, yo, bueno, hace un tiempo hice el curso de PECS, ¿no? Del sistema de comunicación que ahora vamos a ver, y una de las cositas que nos comentaba que yo pues no había tenido en cuenta, de esas cosas que se te escapan por alto, es que en esa lista de reforzadores, si tú empiezas por los reforzadores más potentes y los retiras para generar más peticiones, es muy posible que se frustren. Yo no lo había tenido en cuenta, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de esa lista de reforzadores, pues cogemos como los 5 siguientes y aprovechar siempre las situaciones naturales, ¿no? Me encanta trabajar de manera incidental en ese aprendizaje de provocar todo el tiempo situaciones en las que podamos aprovechar para comunicarnos y para trabajar también mucho en lo social. Bueno, hemos hablado de una serie de sistemas. Voy a ver un poquito de agua. No puedo hablaros de todos, pero sí que he querido como mostrar los más usados o los que yo creo, los que yo he visto hasta el momento que sean más usados. Es muy posible que otras personas que a lo mejor os mováis en otro tipo de contextos educativos, pues sepáis más de otro tipo de sistemas y es maravilloso, ¿no? Pero yo vengo a hablaros de los que yo conozco más. PEX se basa en el intercambio de imágenes para conseguir algo muy concreto. Además es algo concreto porque trabajamos con eso, con fotos, ¿no? Entonces, las cosas abstractas son muy difíciles de representar a través de un intercambio de imágenes o de un PEX. Cosas así positivas que tiene, pues es que es con aprender el primer intercambio, ya me sirve para aprender muchas cosas, porque en el momento en que yo sé darte el pictograma, con ese intercambio yo ya he aprendido, ¿no? Es como darle, yo lo visualizo PEX como a darle una parte visual a mi palabra, ¿no? Esa imagen es mi palabra. Es hacer visual lo que no lo es. Para poner en práctica esta primera fase de PEX, pues pasa una cosa, que necesitamos ser dos personas.
tiene que haber otra persona que haga lo que se llama la sombra, ¿no? Que es moldear y llevar la manita, que es un enseñarle sin error a cómo se hace ese intercambio, ¿no? Y lleva un proceso además muy largo, bastante conductista, ¿no? En el que hay que tomar un registro y básicamente pues se le dan una serie de apoyos al principio de cómo el receptor deja la mano, después retira la mano, ¿vale? Cosas buenas que tiene, pues que no tienes que conocer el sistema. Tú estás en el cole, estás en el parque, estás en donde sea y llega un niño y te da una imagen de galleta y tú tienes una galleta y yo creo que es muy claro lo que te está pidiendo con eso, ¿no? Pero claro, la dificultad que tiene es que solo puede pedir lo que están en las imágenes, ¿no? Y se compone de 6 fases, que va desde aprender el intercambio, que es entender el concepto de la comunicación, hasta la fase de hacer comentarios, ¿no? Para mí PECS tiene cosas buenas y cosas, bueno, que tiene su dificultad, ¿no? Yo no soy purista de nada y uso todo lo que puedo. Entonces, PECS dice que no hay que tener prerequisito, porque es muy conductista. Al final está siendo como muy causa-consecuencia, ¿no? Y entonces ahí es un poco lo que yo he visto con algunos PECS que me han llegado a tirar pictogramas a la cara, ¿no? Es como, toma, ¿no? Entonces, hay que asegurarnos de que están teniéndonos en cuenta. ¿Vale? Entonces yo, cuando uso PECS, de manera simultánea, y esto lo hago con todos los sistemas, insisto mucho, el otro día insistí mucho en esto, hay que trabajar conductas preverbales. Porque estamos hablando de que este tipo de sistemas van a aumentar la comunicación y van a establecer las bases del lenguaje oral. Pero no podemos olvidar las conductas preverbales, ¿no? La conducta de señalar. La toma de turnos, tener en cuenta que existe otra persona ahí, el uso de la mirada de manera social, y digo de manera social para tenerme en cuenta, tampoco voy a exigir que me estén mirando 20 minutos, ¿vale? O sea, que con esto hay mucha controversia con los peques con TEA, bueno, saber que estamos ahí, ¿no? Y mirar, esto es PECS, esto es el cuaderno de PECS. PECS tiene una cosa y es que en una de las fases empieza con la estructura y yo ahí, bueno, tendría mis cuestionamientos o mi crítica constructiva a PECS, pero como no me van a escuchar no la voy a hacer, ¿vale? Os voy a enseñar un vídeo, a ver si tenemos suerte y se abre bien. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí. Sí. Oh, perdonadme porque estoy haciendo hoy mucho la abuela con el ordenador. Vale, lo siento mucho. Me haré un intensivo. Para la próxima charla me haré un intensivo de esto. Bueno, seguimos. Luego, si queréis hacer preguntas sobre PEC, las hacemos al final, ¿vale? Pero un poco por enseñaros cuál es la dinámica. Yo he llegado a ver en PEC, cuando yo hice mis prácticas hace muchos, muchos años, he llegado a ver pues una construcción sintáctica. Lo que yo dudo es que el peque tuviera TEA. Yo creo que era un peque que tenía trastorno específico del lenguaje y sí que hacía construcciones sintácticas de quiero pintura roja, ¿vale? O sea que es un sistema que va evolucionando y puede llevar, te lleva hasta la función de comentario y de respuesta a preguntas. Luego hablamos del libro de hablar, que bueno, yo es una cosa que descubrí también trabajando en educación especial. Y se basa simplemente en señalar, necesitamos el dedo para ir señalando. Se empieza con palabras sueltas o con paneles muy pequeñitos, pero esto se puede ir ampliando hasta que lleguen a formarse oraciones, ¿no? Puede suponer una transición a un soporte digital, pero yo empezaría por este modelo o por este formato. Y bueno, ¿qué requiere el prerequisito de señalar, ¿no? Pero también lo requieren los soportes digitales, porque muchas veces, como os decía, llevamos a soportes para los que no estamos todavía preparados. Es simplemente señalar. Empezamos con algo muy básico, ¿no? Y sobre todo con objetos de su interés. Luego, el libro que veis en la foto, ese libro de hablar, es un libro muchísimo más elaborado, ¿vale? ¿Qué pasa con este peque? Que a nivel motor tiene una impulsividad muy grande y el tema de las tablets, o sea, todo este vocabulario seguramente metido en una tablet,
estaría fenomenal. Pero no había inhibición, ¿no? No era capaz de autocontrolarse, y entonces era y se ponía mucho más nervioso. Entonces, con este librito de hablar que tenía, que está organizado por categorías, ¿no? Y tenía los sujetos, aquí en amarillo que no se ve bien, luego tenía las acciones, y luego ya complementos, una parte de emociones, complementos de lugar, o sea, dónde había ido, y luego como los comodines sí, no, preguntas, nos contaba cosas increíbles. O sea, podía contarnos cosas increíbles, si iba al cumpleaños con su abuela, con quién iba, ¿vale? Seguimos, ¿vale? Voy contándoos un poquito, luego si queréis preguntarme más, pero porque viéramos. Luego está Benson Safer, que es un sistema que se usa muchísimo también en personas que tienen TEA y se basa en el uso simultáneo de la comunicación oral y el habla sin nada. Se llama comunicación total, también es como lo suelen llamar. Y entonces lo que hace es dar golpe silábico. Se usa la lengua de signos adaptada, ¿vale? Y se dice adaptada porque se intenta partir de las partes del cuerpo. Por ejemplo, hay muchas veces que yo en coles donde he estado, pues me he encontrado que Lola salía desde la cabeza, ¿no? También deciros que al final los sistemas se adaptan a cada niño y a cada niña. Entonces, en muchas ocasiones los signos que se utilizan son adaptados. Y bueno, por ejemplo, esto sería, ¿no? Pelota. Esto lo vemos muchísimo. Yo creo que es de los sistemas que más se usan, que menos conocemos, pero sin embargo que más vemos. Para enseñarlo hay que moldear, hay que tomar esas manitas y hacerlo, porque hay que hacer el golpe silábico. Y además es muy importante que al hacer este procedimiento de enseñanza, la retirada de ayudas, sea con el encadenamiento hacia atrás. El otro día, en una de las charlas de Tanden, hablaba Curro, creo que era, de esto, ¿no? De cómo se retiran las ayudas desde el último paso hacia adelante, ¿no? Porque consiste en que sea un aprendizaje sin error, ¿vale? Igual, se hace un listado con preferencias, lo más motivador para poder ofrecérselo, y lo ideal es estar muy atentos a cuando esto surge. Esto en las primeras ocasiones a lo mejor es un ¿vale? Errores que a veces nos encontramos. Yo recuerdo una vez que en un cole pequeñito, ¿no? Decía ¿no? Pelota, eso era pelota. Pero sin embargo la profe le regañaba, no, porque no ha vocalizado bien, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, ¿qué primamos? ¿No? También hay que tener en cuenta eso. ¿Para qué estoy haciendo eso? Para que se comunique, si me está haciendo el signo, ya puliremos después lo fonético, lo fonológico, ¿no? Porque además este sistema favorece mucho la fonología, el golpe silábico. Y ayuda mucho también cuando en muchas ocasiones se han aprendido palabras de manera global que hemos unido y que no sabemos, ¿no? Diferenciar, esto pasa mucho también con las ecolalias, por ejemplo. Hay veces que cuando hablamos de aprendizaje sin error o modelos correctos, también hay que referirnos a la parte de la comunicación oral. Yo en uno de los coles me llamaba con Seila, porque la profe cada vez que le tocaba conmigo a SP, que le decía que te vas con Seila, que te toca con Seila. Entonces tú le decías, ¿quién es? Y decía, con Seila. Bueno, pues Benson Safer favorece también ese silabeo. Pero claro, también habría que ver si está predispuesto, está en ese momento de favorecer el silabeo, porque según el desarrollo normotípico del lenguaje, antes que la parte silábica, está la conciencia léxica. ¿Vale? Entonces, ¿esto vale para todos? No, habrá que ver qué necesidades tiene y si con este sistema cubrimos esas necesidades. Y bueno, la palabra complementada, que he querido rescatarla, porque sí que en mis inicios también la vi, se trabaja sobre mucho con personas que tienen dificultades auditivas, ¿no? Algún tipo de hipoacusia, porque lo que hace es discriminar los sonidos del habla. Entonces tiene 8 configuraciones que se hacen con la mano, que se conocen como quinemas, y trabaja sobre 3 partes distintas de la cara, ¿no? El objetivo de esto es eliminar la ambigüedad orofacial que pueda haber en la pronunciación de determinados fonemas. Voy a ver, porque este es el habla. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Sí, y se oye, sí, también. Sí. Fenomenal, este como era de... ¡Buenas tardes! Hola. ¿Qué tal? Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Bien? Vale. Vamos a ver los colores. ¿Sí? ¿Sí
No, que sí. Los colores. Mira. Rojo. ¿Cuál es? Muy bien. Morado. ¿Qué color? Azul. Azul. Muy bien. Choca. ¿Qué color? Naranja. Vale, bueno, era para que vierais un poco cómo es la palabra complementada, que me parece fascinante. Bueno, se usa sobre todo eso en personas que tienen dificultades en la discriminación auditiva. Uno de los peques que veíamos en el vídeo lleva un implante coclear. Y luego, yo sigo, si nadie me dice lo contrario, es que estáis viendo mi pantalla, ¿vale? Y luego, pues mirad, tableros de comunicación, que era un poco lo que yo os comentaba, que al principio todo esto, yo cuando empecé a trabajar, pues todo lo que yo veía era como el GoTalk, ¿no? Que era como asombroso y tenía muchos, ¿no? Como muchos, un panel muy grande y demás, y bueno, me parecía fascinante. Y al final, pues este tipo de tableros de comunicación han pasado al formato digital, ¿no? Esta, pues Emincha, que yo he trabajado con él, lo único, pues bueno, cositas buenas y cositas malas, pues lo que os digo, hay que saber cuidar la tablet, hay que saber señalar, hay que controlar el impulso, hay que diferenciar entre la tablet para jugar o la tablet para comunicarme, ¿no? Y luego a mí me cuesta mucho el tema de cómo organizo la información, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, está organizada. Bueno, en Emincha se puede organizar de muchas maneras y puedes como elegir las categorías por las que la organizas, pero a mí eso me parece un arte, ¿no? El arte del sistema de comunicación es saber cómo vas a organizar el vocabulario que vas a ir introduciendo, ¿no? Y hay que tener muy claro no solamente el vocabulario, cómo lo adquirimos en el desarrollo normotípico, sino también cómo este vocabulario se va enlazando a nivel morfosintáctico, cómo gramaticalmente vamos estructurando todo eso, ¿no? Porque una de las críticas que yo hago, lo voy a decir, a PEX, es ese quiero, ¿no? O sea, yo cuando empezamos a hablar, ese quiero ya está explícito en la comunicación. Entonces, muchas veces, introducir un quiero delante, pues puede ser positivo o no, dependiendo. Y sin embargo, PEX, que es un sistema muy cerrado, introduce ese quiero. Entonces, bueno, yo creo que ya en la conducta de pedir, de petición, está implícito ese quiero. Vale, entonces yo creo que hay que ver qué posibilidades son las que me ofrece introducir vocabulario de que pueda hacer más peticiones. Luego, esto que se llama, yo los he llamado siempre blablas, ¿no? Entonces, tiene un pulsador en el que blabas lo que quieres y cuando hay pequeñitos y pequeñitas en los que a nivel motor es muy, muy, muy corta, o sea, es muy limitado el movimiento, pues también sirven. Yo en un cole que estuve hace muy poco de educación especial, bueno, hace muy poco, unos años, grabando cuentos, había un programa, hacíamos un programa de radio, grabábamos cuentos, entonces una de las peques que tenía una dificultad motora pues importante y no tenía lenguaje oral, para que pudiera participar en el cuento grabábamos sus frases y ella daba en ese bla bla, ¿no? Y entonces a ella le gustaba mucho. Y luego, pues, del proyecto Fresa, los plafuns, que yo en su día empecé a usarlos y me parecen muy interesantes porque además tiene una opción de barrido, ¿no? En el que hay, puedes meter un vocabulario muy extenso, hay una opción de barrido en la que con un golpe, adaptando el pulsador, en el caso de que haya también dificultad a nivel motor, o pues con el mismo ratón, si no la hay, puedes parar en el sitio en el que tú consideres y tiene abajo también una barra en la que puedes ir creando oraciones, ¿no? Entonces, pues en su día lo vi, me pareció muy interesante. He visto otro sistema, ¿no? Hace unos años trabajando en un cole maravilloso, estaba por aquí una de las compis, o varias, pues un sistema de barrido visual con la mirada, ¿no? Un detector de mirada en el que se hacía también un plafuns, una pantalla y con el uso de la mirada se paraba el barrido, ¿no? Pues esos sistemas yo no lo he querido recoger porque lo he visto de manera muy específica en un lugar muy concreto y porque creo que es muy difícil de desarrollar en contextos, en los contextos, ¿no? O sea, siempre intento facilitar sistemas que estén al alcance, ¿no? De las familias y de los profesionales. ¿Qué sistema elegir? Pues mirad, no podemos basarnos en el que sea más cómodo para nosotros, ¿no? Yo aprendo mucho de mis experiencias vitales, de las buenas y de las regulares también, ¿no? Y de esto me acuerdo de una compi en un cole que dijo un día,
¿qué sistemas tenemos? Este, no sé qué, me dijo, a mí PEX no me pongas, que yo soy muy mayor y ya esto es muy difícil para mí, ¿no? Y esa expresión, aunque luego la compañera pues, trabajó con lo que tuvo que trabajar, me llegó, ¿no? Y pensé, no, es que un sistema no puede depender de que yo sepa o no usarlo. Si requiere de mi formación, pues tendré que hacerlo, ¿no? No hay un sistema mejor que otro. Ya os digo, los sistemas, pues depende de cada pequeñito y se pueden simultanear. Yo uso mucho, he usado mucho bimodal, muchísimo, y además también he tenido peques con PEX en clase. Entonces, no son excluyentes, ¿no? El bimodal lo he usado yo como aumentativo de la comunicación y a la vez que he ido hablando he ido asignando, y los peques han usado para comunicarse conmigo PEX. Hay que elegirlo en función de las características de la persona, ¿no? Y que sea también más acorde a la familia, es lo que os comentaba, que muchas veces poner a una familia a formarse en un sistema de comunicación o pedirle este sistema de barrido visual que llevaba un lector digital, que a lo mejor es inviable, ¿no? Hay que someterlo constantemente a evaluación, no vale con, no, es que este niño ya tiene signos y ya para toda la vida, no. Vamos a ver, ¿no? Hay que someterlo a evaluación, hay que ver qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien, si está cumpliendo las funciones que necesitamos que cumpla, ¿vale? Y sobre todo si le está ayudando a crecer de manera íntegra. Y bueno, no olvidarnos nunca de trabajar esas conductas preverbales, ¿vale? Entonces no hay un único criterio para todos, ¿vale? Yo creo que aquí lo bueno es recoger todo esto y un poco hacer una buena evaluación y sobre eso pues decidir. Y siempre, siempre, siempre ante la duda pues guiaros de especialistas, logopedas, maestras de audición y lenguaje, ¿no? U otras especialistas que estén formadas en comunicación, porque no es cualquier cosa establecer un sistema y porque muchas veces si lo hacemos mal puede ser más contraproducente que beneficioso. Mirar dentro de la bibliografía. Bueno, está manual PEX, estrategias para facilitar la interacción social con niños autistas, de Finger y Dawson, que a mí me gusta muchísimo, es un documento con el que aprendí mucho. Bueno, Gortázar, que es maravilloso, pero sí que quiero derivados a la página del CRENA, porque es una página en la que es de sistemas aumentativos de comunicación, es de Navarra y tiene muchísimos recursos y os pueden orientar muchísimo ante muchas dudas, ¿vale? Y a la hora de decidiros en torno a un sistema u otro, pues buscar mucha información e intentar formaros de manera específica. O sea, yo de todo esto no ha sido aprender de una charla de 45 minutos, ha sido pues de formarme, ¿no? Yo os doy unas pinceladas para que sepáis, para que os podáis desenvolver, pero para que luego decidáis, investiguéis, ¿no? Y podáis tomar decisiones acordes y acertadas a los pequeñitos y pequeñitas que tenéis, ¿vale? Y este es el momento, ahora sí, si tenéis preguntas. Que seguro que sí, ¿no? Voy a mirar si me han llegado preguntas. Bueno, yo mientras os digo lo de las preguntas, el otro día os voy a contestar una pregunta que me ha dejado una de las compañeras en el formulario de inscripción, ¿no? Y la compañera me decía, ¿a qué edad se puede usar un sistema aumentativo o alternativo de comunicación con un niño con un trastorno del desarrollo? ¿Vale? Así literalmente. ¿Por qué? Porque a mí me generó dudas lo del trastorno del desarrollo, no sé, porque trastornos del neurodesarrollo puede... Pero vamos, independientemente de eso, pues mirad, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, o sea, no puedo decir una edad, un sistema aumentativo en un niño normotípico o un apoyo asignado como un bimodal nunca viene mal, ¿no? Yo lo hice con mi hija desde pequeña. Pero sobre todo tendré que ver qué nivel de simbolización tiene, en qué momento de comunicación está y qué funciones de la comunicación tiene, ¿no? Esas conductas preverbales que lleva a cabo. Porque independientemente del diagnóstico que tenga ese pequeñito del que la compi me hablaba, pues tengo que ver el nivel en el que está a nivel de funciones, si tiene un uso instrumental, si me está teniendo en cuenta, si sabe que existo, ¿vale? Entonces, no puedo dar una respuesta concreta porque no conozco a ese pequeñito o pequeñita, ¿vale? Entonces... vale, voy a contestar preguntas que habéis hecho en el chat, ¿vale? Y voy a abrir el chat y os cuento. Y yo creo que es el momento de ponerme yo en grande, ¿no? Perdona, solo, bueno. Sí, dime, es el momento, ¿puedo poner la diapositiva de la bibliografía? Sí, claro, ¿la estáis viendo? Os ha quitado. ¿La veis? Ay, perfecto. Sí, vale, sí. Venga. Pues yo mientras contesto preguntas,
que me han pasado aquí por chuleta. Vale, me dicen, ¿cómo y dónde se accede al curso de PEX? Pues PEX es un curso que hace Pyramid y está registrado y vienen a Madrid, lo hacen en Madrid y Barcelona, no sé si en alguna otra ciudad, cada X tiempo, pero en la página de Pyramid lo podéis ver. Y sí que es verdad que es un sistema cerrado, que hay que aprender de manera muy específica. Y bueno, yo tengo que reconocer que aprendí muchísimo, me gustó muchísimo. Mis prácticas, hace muchísimos años ya empecé a usar PEX porque era, mi profe era maravillosa y justo, o sea, se había formado y demás, pero sí que creo que es imprescindible, si vais a poner un sistema de comunicación como PEX, aprender de PEX, ¿vale? Vale, me dicen, ¿podrías explicar en qué consisten brevemente las conductas preverbales? Pues podría explicarlo, no brevemente, ¿vale? Pero así como conductas preverbales, bueno, te aconsejo que veas el vídeo que quiero subir sobre el desarrollo evolutivo de la comunicación en lenguaje, pero conductas preverbales es todo aquello que surge antes de la comunicación oral, o sea, todo lo que existe antes del año. Empiezan por el contacto visual, el baby talk, que es esa comunicación entre el bebé y la persona adulta, el señalar para pedir, que es el protoimperativo, el protodeclarativo, señalar para mostrar, ¿vale? Todo eso son las conductas preverbales. Son muchas más, ¿vale? Pero un poco así, a grosso modo. Otra pregunta es, ¿qué criterio podemos adoptar para la elección de unos pictogramas u otros? Me refiero a color, blanco, negro, tamaño, ¿qué plataforma? Pues mirad, yo en cuanto a plataformas, normalmente me gusta usar Arasat, pero porque, por varios motivos. Primero, porque es gratuita, porque es de acceso libre, gratis, y porque es de acceso a las familias. Porque no hay que descargarla, porque la tenemos donde queramos, ¿no? Es como estás en el trabajo, estás en casa, en el móvil. Me gusta usar Arasat. Dentro de Arasat hay diferentes formatos de pictogramas. Ojo, primero hay que evaluar el nivel de simbolización, ¿vale? Yo para evaluar el nivel de simbolización tomo como referencia a los precursores de la comunicación de los que se hablan en la evaluación para precursores de la comunicación del Comfort, ¿no? Que es un método de evaluación. Hay que ver el nivel de simbolización del niño o la niña, hay que ver si lo está entendiendo, si no hay que bajarnos más, hay que bajarnos más abajo, ver si comprende foto, o sea, que se seleccionan un poco en criterio a las necesidades de cada niño o niña. ¿Vale? ¿Qué más? Mirar, me pasan así, me dicen por el pinganillo que hay un curso en mayo online de PEX, ¿vale? En la página, por si lo queréis mirar. Vale, hay alguien que me dice que no queda muy claro cómo se usa la palabra complementada. ¿Podría repetir la explicación? Pues mirar, la palabra complementada está orientada sobre todo a personas que tienen dificultades en la discriminación auditiva. Bien, normalmente porque tengan algún tipo de hipoacusia, ¿no? O sea, porque no estén escuchando adecuadamente. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que cuando no estoy escuchando, ¿no? Cuando no hay un feedback auditivo, el feedback que tenemos es visual. Entonces, hay muchos fonemas que a la hora de articularlos, la pista es nula sobre dónde se está articulando. Entonces, lo que se hace es sustituir con la mano las posiciones en las que estamos colocando la articulación. ¿Vale? Es un poco eso lo que se hace. Es un sistema también muy complejo y que requiere de un aprendizaje muy, muy explícito. Y vale, y hay otra pregunta que dice, ¿me cuesta diferenciar entre el sistema bimodal y el Benson Safer? Pues mirar, el bimodal es acompañar el lenguaje oral del signo, ¿vale? Quiero comer. Y Benson Safer lo silabea todo, ¿no? Comer. Quiero comer. ¿Vale? Eso en ejecución. Y es lo que vamos a percibir. Benson Safer está más pensado en que también se pueda llevar a cabo como un alternativo, o sea, que yo lo ejecute como emisora, pero que el receptor cuando lo ponga en práctica también lo pueda ejecutar. Y el bimodal se puede usar como un alternativo, pero lo usamos sobre todo para aumentar la comprensión, porque es mucho más fácil cuando tú estás hablando, si estás signando, ¿no? Como que aprendes mejor, ¿no? Entonces, sobre todo a la hora de llevarlo a cabo es el silabeo o el no silabeo.
pero de la misma manera, Benson Safer requiere de un aprendizaje también explícito. O sea, que hay que aprender cómo se lleva a cabo y cómo se retira el apoyo, porque hay que moldear al niño o la niña para que aprenda eso. Vale, no sé si hay alguna más. A ver, ¿en qué página el curso? Vale, los colores del libro de habla o lo de los pictogramas están ya asignados, hay una metodología de colores. Pues mirar, en ese caso creo que los colores fueron los del SPC, ¿vale? Que es un sistema que también se usaba bastante, ahora ya cada vez menos, porque yo creo que al final era un sistema, sobre todo, que es lo que ha sustituido a Arasac, ¿no? Pero yo creo que a mí, si no es para trabajo gramatical, yo no uso colores, ¿vale? O sea, yo inicialmente creo que los colores en momentos iniciales pueden despistar más allá de llevarnos a la comprensión del pictograma. Elimino todo tipo de distractores. Después, si lo que el objetivo es trabajar la organización lexicosemántica, sí que uso colores, ¿vale? Pero si no, no. Porque hace unos años estuvimos haciendo un proyecto que se llama Accesibilidad Cognitiva 2.0 entre varios coles, y un poco lo que comprobamos es que el uso de los colores en la información visual no era relevante, ¿vale? Sin embargo, para la intervención léxico-semántica sí, como pueden ser los que tienen el Enséñame a Hablar, que es un material para intervenir a nivel de lenguaje, la parte gramatical, ¿vale? Entonces, yo creo que mientras se consensúe entre todas las personas que lo están usando, SPC sí que tenía los colores consensuados y Arasac tiene también una gama de colores determinada. O sea, para las acciones usa un color, para los sustantivos otro. Y nada más, no sé si tenéis alguna pregunta más. Hola, Sheila. Hola. Mira, tenía una pregunta con respecto a los PECs también. Un poco en un trabajo previo a, me explico. Trabajé con un niño muy, muy chiquitito y con un nivel de desarrollo también pues bastante bajito. Y lo que le ocurría es que el PECs al principio, como de forma intermitente, sí que entendía que si él cogía esa imagen y me la daba acto seguido, de forma automática, tendría el objeto que quiere, pero poco a poco se fue conformando con simplemente tener en la mano la imagen de ese objeto. Entonces, me costó mucho volverlo como a reconducir porque se hizo, pues llamarlo de alguna manera, conformista. Él veía la imagen de su borrador, de su goma favorita, y ya está, le era suficiente. ¿Cómo trabajas pues para motivar y para insistir en que lo que pide realmente es el objeto? ¿Cómo orientarías? Vale, yo soy muy autocrítica, ¿eh? Yo cuando algo no sale digo, ¿qué estoy haciendo, bien o mal? Yo creo que ahí no hay suficiente motivación. Eso por un lado. Por otro lado, no sé en qué fase estaba, porque si estaba en la fase de discriminación, ¿estás segura de que estaba discriminando el objeto? O sea, a mí me ha pasado muchas veces que se quedan con un único pictograma porque realmente no están discriminando. Mira, PECS es muy conductista y dice que no hace falta discriminar, que eso ya vendrá después, ¿no? Pero lo que pasa muchas veces es que se quedan en esa fase inicial porque luego no pasan a la discriminación. Entonces, sí que a lo mejor mi sensación es que no, si se queda con el pictograma y no te lo das, que no le está interesando lo suficiente lo que le ofreces. Sí, ¿no? Sí, puede ser. Lo que ocurre es que es como que comenzó a darlo, o sea, él la primera semana comenzó a entregarme el picto para que le diera su gomita, porque le gustaba tenerla en la palma de la mano, pero poco a poco como que perdió esa motivación. Introducimos otros pictos, otra imagen, son fotos reales, era básicamente, de Mickey, porque le gustaba el peluche de Mickey, y pasó lo mismo. Al final es como que acaba conformándose enseguida con visualizar la imagen. O a lo mejor es que se cansa enseguida. O sea, a ver si me entiende. No es que se conforme. Tú, no sé cuántos intentos haces. A lo mejor es que necesita más variedad en los estímulos. Puede ser, sí. Sí, claro. Has hecho... Mira, PECS lo que dice es que hay que hacer lo primero un listado de intereses. ¿Lo tienes hecho? Sí, sí. O sea, a lo mejor tienes que subir en ese listado de intereses a cosas que le interesen más o cosas más pequeñas o más concretas que le duren menos tiempo, ¿sabes? Sí, o sea, lo importante es entender
el concepto del intercambio. Y luego hay que ir ampliando vocabulario, ¿no? Entonces, yo creo que no está lo suficientemente motivado. Puede ser, lo que pasa es que en general es un niño que no está suficientemente motivado, me explico. O sea, es como que nos pasa lo mismo con las actividades de mesa, ¿no? Él hace algo y lo hace fenomenal ahora, pero ya está, lo hace ahora. Se lo vuelves a presentar, a ver, a lo mejor es un poco exagerado decirlo así tan inmediato, ¿no? Pero se lo presentas 3-4 veces y a la quinta, ¡puf! Ya está. No tiene lenguaje, es muy bajito, ¿vale? El nivel es muy, muy bajo. ¿Y por qué no? ¿Y trabajas conductas preverbales? Sí, trabajamos con canciones, trabajamos el otro día viendo tu vídeo con el niñito que le cantabas y le tocabas y demás. Mm. Sí, e incluso la imitación. Llegó a imitar el típico sonido de indio golpeándote en la boca. Lo imitó. Pero aún así, es que tengo la sensación de que es muy poco constante, porque hasta la... No creo que sea poco constante, sino que a lo mejor a nivel ejecutivo todavía no tiene la atención preparada para las propuestas que le haces, ¿no? O sea, porque si me dices que tiene un nivel bajito, mira, yo intentaría, antes de ponerte con un PEX, que no sé la edad que tiene, ¿vale? Pero antes de ponerte con un PEX como tal, tú puedes tener un recurso de señalar cerca si es su modalidad comunicativa. No sabemos... No señala todavía. No señala, vale. No. ¿Qué edad tiene? 3 añitos, pero de desarrollo, nos movemos 10 meses. Vale, ahí, entonces, ahí. Pues a lo mejor tienes que plantearte si tú a un bebé de 10 meses le darías un PEX. Claro. Claro, también. Entonces no está preparado para un PEX, claro. Entonces yo, mi consejo, el otro día escuchaba a Zara Ávila y a José Chu hablar, ¿no? Que son de Centro Cade, que son maravillosos, y una de las cosas, yo soy amiga de Zara y una de las cosas que la oí decir y me lo guardo y me lo quedo y lo quiero compartir es la importancia del vínculo, que no se nos olvide. O sea, a lo mejor, antes de todo eso, ese niño tiene que estar eclipsado por ti. Sí. ¿Vale? O sea, preocúpate mucho afectivo de ese vínculo. Juega con él en el suelo, porque a un pequeñito de 12 meses no tiene un desarrollo simbólico como para ponernos con un PEX. Claro, lo cierto es que comencé PEX porque bueno, pues desde el equipo de orientación y demás estuvieron un día en el aula y dijeron, sí, está preparado, tal. Bueno, estas cosas que te recomiendan y se usan, y es lo que es era como intermitente. Otro tipo de juegos y de actividades, como tú bien dices, en el suelo, pide las cosquillas sujetándome las manos y llevándoselas a su cuerpo. Eso es, juegos circulares, juegos circulares primarios, o sea, todo muy, muy de bebote. O sea, que yo intentaría ir... Vale, os digo, ha comentado Leti que yo no lo sabía, la clave visual que usa... Bueno, Leti Nieto, yo digo Leti como si la conocierais todo, que a lo mejor sí, es una compi. La clave visual que usa Arasak son las mismas de SPC. Yo no estaba segura, o sea, que fenomenal. Vale, bueno, Mame, no sé si he resuelto tu duda. Sí, muchas gracias, Sheila. ¿Tenéis más preguntas? A ver, me dicen aquí... ¿Vas a plantear nuevas charlas? Me encanta, qué bonito. Qué bonito, muchas gracias. Tengo que daros las gracias porque me han llegado mensajes muy chulos después de la charla del otro día. Pues mirar, inicialmente no me había planteado nada, porque, bueno, esto lleva mucho, mucho trabajo ahí detrás. A mí también me gusta porque es aprendizaje. Entonces, sí, o sea, yo sí, si hay gente que me escuche, yo hablo. Encantada, ya lo sabéis, la que me conocéis. ¿Vale? Entonces, es posible que sí. Esta semana ya no, quizás saque algo para la semana que viene, intentando no coincidir con Tandem, claro, y es posible que sí. Sí, algo de estimulación del lenguaje, quería hacer algo de estimulación de la comunicación en pequeñitos. Sheila, una pregunta, ¿me oyes? Sí. Sí, mira, para las conductas preverbales, que yo también considero que son muy importantes, habéis hablado en esta última intervención entre tú y la compañera del juego. En ese juego normalmente se establece esa comunicación, ese diálogo de te toca, me toca, que es el previo al lenguaje oral. Yo creo que muchas veces ese paso como que se obvia, ¿no? Y lo que tú has dicho, el desarrollo evolutivo, ¿no? Si no tienes ese paso, esa confidencia con el niño en que entres en el mismo canal, no vas a tirar de otros niveles de actuación y de representación, ¿no? Que es lo que hace un bebé, ¿no? Llora para que el adulto tenga una respuesta y luego van asociándose, ¿no? Las respuestas a los lloros. Estas cosas, eso es el lenguaje preverbal, ¿no? Eso es, sí. Eso es. Muchas gracias.
Por tu aportación, sí. Vale, pues resuelvo una duda que ha salido aquí, porque además me pregunta alguien que qué es Tandem. Pues mira, Tandem es un centro de atención a la infancia maravilloso que, para que no lo conozca, está dando unas charlas que son las píldoras para el aburrimiento, y yo las aconsejo seguirlo porque, vamos, yo tengo mucho que agradecerles, me han ayudado a difundir mucho estas charlas mías y yo soy muy fan de esas píldoras y del centro Tandem, o sea que os lo aconsejo también. Tienen ahora miércoles, suele hacer miércoles y viernes, ¿vale? A la misma hora. Así que, bueno, no sé si hay más... Muchas gracias, qué bonito, muchas gracias. No sé si tenéis más preguntas, si no, pues cierro y voy a intentar subirlo a YouTube, ¿vale? Voy a intentar porque hago la abuela con las nuevas tecnologías, como habéis podido comprobar en ocasiones, ¿vale? Pero yo estoy en ello, ¿vale? Así que nada, mil gracias. Muchas gracias, Sheila. Estupendo.